niña. La niña de 5 años murió en este penoso incidente y otros 2 hijos también resultaron heridos. Pues hoy fue la audiencia de la acusada, identificada como Capri Raven Coleman. Nuestra compañera Claudia Bucio nos tiene la última información del caso desde la Corte de Vista. Así es, muy buenas tardes. Es un golpe duro el que enfrenta la familia de Capri Raven Coleman, de 27 años. La mujer compareció ante la Corte de Vista el día de hoy y enfrenta 8 cargos, entre ellos por asesinato, por manejar bajo la influencia de alcohol o de drogas y por poner en peligro a un menor de edad. Coleman es acusada de perder el control de su camioneta, involucrándose así en un choque automovilístico el pasado miércoles sobre la carretera 15 cerca de Bonsal. La sospechosa no venía sola. En el vehículo estaba su hija de 5 años, otra pequeña de 3 y un bebé de 1 añito. Sin embargo, en la escena solo encontraron 2 asientos para menores y solo el bebé estaba amarrado a su silla, presuntamente de manera incorrecta. La niña de 5 años falleció en la escena al salir volando de la camioneta. Su hermana de 3 años también fue encontrada cerca del automóvil. La niña permanece hospitalizada, sufrió fractura de un brazo, una pierna y de cráneo. El bebé de 1 año ya fue dado de alta. Pudimos hablar con el abogado de la Fiscalía del Condado de San Diego, David Ewer, y esto fue lo que nos dijo. Trace results of amphetamines, cocaine and marijuana. El abogado señaló que estudios médicos preliminares arrojaron que la mujer tenía en su sistema evidencia de consumo de alcohol, marihuana, cocaína y metanfetaminas. La jueza autorizó una orden de restricción para proteger a los pequeños que sobrevivieron el choque, así que su madre no puede tener contacto alguno con ellos. De ser hallada culpable por el cargo de homicidio, puede enfrentar una pena mínima de 15 años e incluso cadena perpetua. Por ahora, la fianza se impondrá en su próxima audiencia, agendada para el 5 de agosto. La familia de Coleman estuvo presente en la audiencia, nos acercamos a ellos, pero prefirieron no hacer comentario alguno sobre este caso. Es el reporte que les tenemos desde Vista. Claudia Bucio, Noticias Univisión San Diego. Pendientes de la próxima audiencia, gracias Claudia por tu reporte desde Vista. En otras cosas, trató de huir Arizona, pero hasta allá lo encontró la policía. Ojo, hablamos del sospechoso de matar a un joven la madrugada del...